Licenciado en bioquímicas y tras haber trabajado para varias compañías, Fernando se planteó dar forma a un proyecto y crear su propia empresa de cerveza artesanal. No existía una tradición familiar. Fue el temario de una oposición lo que despertó su interés por la elaboración de este producto. Por ello contactó con maestros cerveceros y visitó varias fábricas. Fernando elaboró las primeras cervezas en su casa. Fueron años de inicio algo duros, pero tenía muy claro cuáles eran sus objetivos. Crear un producto diferenciado de alta calidad, unido a una imagen consolidada y una marca. Tras mucho esfuerzo y empeño, la empresa Domus ve la luz en el 2007. Los costes y los gastos también se multiplican. Entonces tienes que hacerlo siempre con, con mucha cabeza, sabiendo lo que quieres hacer eh, y luego incorporando novedades siempre. Como pionera, Domus se ha convertido en un referente nacional como cerveza artesana. Esto ha producido un crecimiento lento pero constante a lo largo de los últimos cuatro años. Actualmente su producción se ha visto multiplicada debido a la demanda.